Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a otro nuevo vídeo y continuamos con esta serie del minero solitario. Hoy vamos en busca de diamantes, chavales. Y como veis por aquí, me he encontrado un montón de oro y ya me he puesto una armadura de oro. Me he encontrado justamente en una ubicación que se encuentra por aquí, justamente en la zona detrás mía. Y ya estaría, así que espero que os guste este nuevo capítulo. Y como os digo, en la descripción de este vídeo estará el vídeo con el canal secundario que dejaré el primer capítulo de esta serie, así que vamos a ir alternando, cada día voy a ir alternando distintos capítulos en distintos canales, así que en la descripción de este vídeo estará mi canal secundario. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues vamos en busca de diamante, vale, vamos en busca de diamante para hacer cositas. Como veis por aquí, os voy a enseñar mi adelanto, como os digo, mi primera excavación de minero fue en esta. Os voy a enseñar por aquí. Fue mi primera excavación. Así que vamos en busca. Los voy a enseñar por aquí. Bajamos por aquí para que veáis. Aquí fue donde me encontré el oro y un poco de metal y me pude hacer cubitos y cositas por aquí. Y como ves, aquí estaría. Estoy por aquí buscando por esta zona en todo momento y nada. Vale, vámonos de aquí. Y os voy a enseñar lo que he ido adelantando. He ido también raptando animalitos para poder tener comida. Ya sabes que aquí se hace falta un montón de comida. Y nada. Así que si os gusta, yo agradecería que se suscriban al canal. Dejaran un pedazo de like si queréis ver más series. Así que vamos continuando. Así que es un poco difícil esto, ¿eh? Bueno, encontré un poco de diamantes, un montón de difícil, porque estando en distintas capas, pues se tarda un montón. Como ves, aquí tengo mis queridos pollitos y mis queridos cerditos y mis vaquitas. Como veis, he tenido que raptar cerditos y dos gallinas y dos ovejas y dos vaquitas para tener más cositas. Les he ido dando de comer a cada uno y como veis se han reproducido un montón. Y aquí también igual los huevitos se han reproducido un montón. Y tenemos por aquí más huevitos. Vamos a ver si lanzamos un par de huevitos. A ver si salen más pollitos por aquí. No salen más pollitos, pero bueno. Como veis, también tengo aquí mi sembrío de trigo para poder darle comer a nuestras vaquitas. Y por aquí tenemos una fuente. Mira, una fuente. Y que he aprovechado y he cogido el agua de aquí, del mar, y la he puesto aquí. Y nada, os voy a mostrar por aquí mi querida casita. Bueno, una mini casita porque aquí tenemos nuestro jardín de petunias y de rosas por aquí. Y os voy a mostrar mi humilde morada. Por aquí tenemos mi camita, mis dos hornos, mi mesa de crafteo y mis dos baúl que me los he hecho. He aprovechado toda la madera que está aquí de abedul. He aprovechado y la he cogido. Y me he hecho esto. Y nada, tenemos por aquí un montón de cositas. Como me he encontrado esto en un cofre de esos que suele haber por ahí en los túneles, cuando he excavado. Y me he encontrado la vagoneta y esta armadura de oro que no yo creo que es para el caballo. Si encontramos un caballo. Y también tenemos por aquí todo lo que hemos recolectado de oro. Y me he encontrado también esto, como ves por aquí. Y obsidian también. Y aquí tengo un par de diamantes que también me he encontrado en las excavaciones que os voy a enseñar ahora. Y nada, vamos a dormirnos y continuamos con esta búsqueda. Vale, ya hemos dormido y os voy a enseñar por aquí un secreto que no os he enseñado. Como veis, ya habéis visto la zona por aquí. Y también continuaremos por aquí. Vale, esto es una zona secreta que me he hecho para llegar directamente a la zona donde he estado minando todos estos días. Ya sabéis que el primer capítulo estará en la descripción o en la tarjetita que aparecerá por aquí. ¿Cómo vamos por aquí? Bien, vale. Como veis, he hecho por aquí. Vamos por aquí. Y aquí estaría nuestra excavación. Esta es una excavación que he hecho, la verdad es un poco rara.
he encontrado un montón de oxígeno, he tenido que llenar de bastante agua para que toda el agua que había aquí se convirtiera en oxígeno. Como ya sabes que el agua es oxígeno. Y por aquí, mira. Tenemos aquí un montón de cosas que no he querido seguir farmeando porque quería enseñar en el videito. Por aquí tenemos un montón de cositas. Tenemos el carbón y la verdad es que esta mina me ha. Y también tenemos oro. No he podido escarbar todo el oro porque quería enseñaros. Y también tenemos más diamante por aquí. Como vemos. A ver, no tengo un pico. Ay, sí. Así que me cago en todo. Vamos, aquí tenemos más diamante. Ya. También tenemos oro por aquí. Que si queremos lo podemos pegar un norte. Y nada, voy a seguir enseñando. Que también me encontré un montón de cuevas con diamante y oro, la verdad. Por aquí creo que hay uno. A ver. Sí, mirad. Aquí he dejado uno. Sí. A ver. Y nada, aquí también tenemos. A ver, voy a alumbrar esto que no alumbraba por aquí. A ver. Mira. Mirad la mina que tenemos por aquí. Tampoco quiero gastar mucho y aprovechar ya que tengo bastante, pues no. No quiero. Y también oro, no quiero gastar. Así que vamos a coger diamantes para lo necesario y oro también. Tenemos por ahí. Y por aquí creo que también. Hierro también por aquí. ¿Qué más? Y aquí tenemos más de estas cositas. Y por. ¡Hostia! ¿Diamante es esto? No. ¿Qué es esto? Esto es. A ver, ¿qué es esto? Estos son. Ah, esmeraldas. Pues ni idea. Pensé que nunca me iba a encontrar una. Ah, mira, aquí hay bastantes. Me las voy a llevar a ver si las aprovecho por si tengo que hacer alguna cosilla. ¿Tienen más por aquí? Vale, no sé si habrá más. Vamos a seguir looteando por aquí. Mira, por aquí. Mira, aquí hay más. Aquí hay más. Esta es una buena mina. La acá arriba. La verdad es que esta fue una. Te lo juro, me he creado montones de mundos y este es el mejor mundo que me he creado para hacer esta serie. Y en este es el que más minerales me he encontrado, como estamos viendo por aquí. Y nada, salimos de aquí. Por aquí también creo que había algo, si no mal recuerdo. Bueno, aquí hay esto. Vamos a romper un poquito. Ostras, más diamante. Vamos a poner aquí luces. Digo, una hoguera, luces, digo yo. Y seguimos. Vamos a ver hasta dónde tenemos por aquí diamante. A ver, ya tenemos creo que es suficiente diamante ya, pero eso sí, así que tenemos varias cuevas con diamante y yo creo que ya es suficiente. Pues vámonos para arriba. Me voy a hacer una armadura de diamante. Y nada, pues ya tenemos por aquí un montón de diamante que hemos cogido ahora. Y nada, vamos a ir arriba y vamos a ver si creamos un portal. ¿Qué os parece si creamos un portal? Vamos a ver si reproducimos un par de cerditos. Y sí, de cerditos y ovejas, porque no, de vacas y ovejas, porque nos hace falta por si nos hacemos daño en cualquier momento. La verdad es que me pegué montones de horas buscando esto, o sea, haciendo esto. Quería que quedara súper guay este túnel. Este túnel me ha gustado hacerlo porque así tengo. Porque cuando es de noche puedo estar recogiendo cositas y estar de minero por ahí. Así que me he quedado bien. Vale. Ya después más adelante iré recolectando, como os digo, o sea, iré haciendo más moderna mi casa. Y nada, vamos a ponernos más por aquí. Vamos a hacer un portal. Quiero hacer un portal. Ya que tenemos aquí bastante frío. Vamos a donde lo hacemos.
Bueno, vamos a hacerlo aquí. Aprovechamos un poquito de esto. No me acuerdo cómo era exactamente, pero vamos a intentarlo. A ver, creo que eran. Creo que había que tener un mechero. Sí, vamos a ver. Creo que tengo un mechero aquí guardado que me encontré antes. Uno. No, esta no es. Aquí está, aquí está, aquí está el mechero. Aprovechamos este y lo tenemos este aquí. Y ya estaría. Bastantes vaquitas tendré que recoger, así que bueno, vamos a hacerlo aquí. Creo que aquí viene bien, ¿no? Sí, a ver, vamos a hacer. Bueno. Creo que eran, a ver, 1, 2, 3, 4. Sí, eran 4, ¿no? No. No, creo que eran 5. O no, sí, ¿no? Pues nada. A ver, eran. A ver, 1, 2. No, yo creo que eran así. A ver, 1, 2, 3. Y aquí. Como ya sabes, hay que. A ver. Voy a poner unas escaleras. A ver. Para poder subir, porque si no. Pues es que esto, a ver. A ver, tenemos. Ay, pero a ver, era 1, 2, 3, 4, 5. Pero son 5. Yo creo que ahí estaría ya, ¿no? Así que. Ostras. A ver. Rompemos esto por aquí. Creo que ya estaría así el portal, ¿eh? O no. Creo que yo me había hecho un pico de diamante con. A ver, vamos a buscar porque esto cuesta romper el obsidian. Así que vamos a buscar, a ver. Vamos a hacernos un pico de diamante. Pensé que tenía. ¿Qué nos hace falta para diamante? Nos hace falta la mitad de diamante. Un poco de madera. Aquí, a ver, una zona de picos. Vale, tres bolitas. Perfecto. Vale, puedo hacerme. Aquí está. Vale, vamos a dejar esto aquí mismo. Y vamos a equiparlo un momento. Y ya estaría. Vamos a. Por aquí. Esto. Pero esto dicen que rompe más rápido, pero yo creo que tarda más en romper. Pero sí, claro que lo rompe, pero tarda un montón. Vale, yo creo que ya con esto tendríamos el portal. A ver. Le damos aquí. Y yo creo que ahí estaría. Bueno. Vamos a romper esto por aquí. Para que se vea guapo, yo creo que ahí estaría. Vamos a ponerlo, pero vamos a poner que le ponemos un par de rocas por aquí para que se vea más guapo. A ver, será perfecto ahí. Ahí está, para que se quede un portal súper guapo. Así que vamos para allá y lo encendemos. Ya tendríamos nuestro portal a leer. Así que, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un pedazo de like. Y si queréis que haga alguna cosita y os gustaría que hiciera alguna cosa con ustedes, pues que me lo digan por los comentarios. Y recordar pasaros por mi otro canal, que está el primer capítulo que estaré dejando por aquí en la pestañita. Y en la descripción también estará mi canal secundario. Y nada, espero que os haya gustado. Y en el siguiente capítulo vamos a ver si qué hacemos aquí en el ED. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós.